Varela. Esta señora no sabe qué hacer para ser odiada ya, porque realmente tiene cada idea. Ahora, sí, es más o menos como péguenme, una cosa así, porque ahora propone confiscar bienes y revocar nacionalidad de los venezolanos fuera del país. Y opción de rendir cuentas y que la medida también podría aplicarse a inmuebles. ¿Qué le pasa a esta señora? Perdón, en realidad nada nuevo. Cuando uno proyecta eso es simplemente el proceso comunista en toda su extensión, ¿no? Lo de la propiedad y quitársela al que se encuentra afuera, no es sea, la gente tiene que entender que eso no es un ataque hacia el que está afuera. Es un mensaje para que se entienda que la propiedad privada no te pertenece. No porque no la estés usando, simplemente porque no te pertenece. La propiedad privada no existe dentro del concepto de el comunismo, nada más. Existe la de la nomenclatura, por supuesto, y la de los amigos de la nomenclatura. Entonces, por supuesto, nosotros que estamos en un proceso neocomunista, lo que se entiende es que vamos a tomar esas propiedades para poder repartirnoslas en nuestro, entre nuestros amigos o poder generar un nuevo movimiento económico. Porque esta estructura neocomunista entiende que necesita comer y gastar y derrochar. Y para poderlo hacer, no solo lo quieren hacer con lo que se roban de manera directa del Estado, sino también lo quieren hacer con lo que puedan conseguir por todos lados, ¿no? Para que, si bien no contaban con el maná petrolero que Venezuela tuvo toda la vida, entonces ahora hay que sacarlo de distintas partes. Estando conscientes de que hay, de que el régimen estimuló la diáspora y hay cualquier cantidad de venezolanos en el exterior, se generan todas estas acciones que son de terror, ¿sí? Por ahora es el terror. Mañana serán hechos, pero después de que la gente haya sentido el miedo frente a esa realidad y otros empiecen a decir, bueno, que ellos están afuera, no lo están usando. Y eso va captando un público realmente mediocre y inútil como cualquier país tiene. En Venezuela está muy bien explotado, donde creen que van a poder tener acceso a eso. El resultado natural de este tipo de situaciones es como el envilecimiento hace que exista un colchón atractivo para la gente frente a ese tipo de mensajes y por supuesto el terror va quedando en el que está afuera. Muchos de los venezolanos que está afuera desde hace ya muchísimo tiempo no tiene acceso a la identidad como venezolano, no tiene acceso a pasaporte con el nombre de Venezuela. Eso es una realidad. Desde hace muchísimo tiempo, nuestros consulados y embajadas no están prestando el servicio mínimo para poder atender esos requerimientos en el exterior. Entonces, muchos venezolanos que está afuera tienen simplemente sus esquemas de identificación vencidos, como venezolanos. Jenny, quizá un punto que debería entender la sociedad venezolana frente a lo escandaloso y la sociedad global, porque cuando les toque vivirlo ya lo tengan bien claro, frente a lo escandaloso que son este tipo de mensajes, es simplemente la forma de darlos, ¿no? Que lo diga y Valera viene con esa carga así de odio, de suciedad, de inmundicia propia de ella. El asunto es que eso es lo natural de todo este tipo de proceso. Lo pudo haber dicho de una manera distinta a la pasionaria en un discurso, lo pudo haber dicho de una manera distinta a Rosa de Luxemburgo en otro, pero el destino de cuando se piensa en procesos de carácter marxista, revolucionario, es decir, cuando se piensa en socialismo, tiene ese mismo efecto. Sí, sea como sea que lo digas. José Brito, este señor. No, todavía no lo dije. Es muy importante que antes que lo diga, que la gente sepa. José Brito es diputado gracias a Primero Justicia, gracias a su voto, gracias a que la estructura de Primero Justicia hizo que ese personaje fuese diputado, ¿ok? Entonces, él es diputado ahora, por supuesto, por los negocios con el gobierno, pero entiéndalo, él llegó de la mano de la oposición, esa oposición que lo usó a usted para que voto a voto vistiera democracia esta desgracia. Claro, porque cuando me puse a leer la historia de este señor, veo que él es parte de Primero Justicia y es diputado de la Asamblea Chavista. Entonces. Él y tantos otros, Jenny. Él es un ejemplo más de la parte. Tú sabes que la oposición toda completa, toda esa oposición que ha estado allí ha sido totalmente funcional al gobierno, ¿no? Pero entonces, o sea, también se divide en partes más podridas, pues. Él es uno de los ejes más podridos. Entonces, simplemente pasa para el otro lado sin ningún problema en este tiempo. Pero la gente no debería ni de angustiarse por eso. Porque es precisamente
Primero Justicia del partido que lleva a su directiva a Ismael Maisanta García, protagonista de la ejecución del apartheid que significó el Maisanta. Entonces, él de repente se vuelve opositor y lleva eso, de repente está un tiempo ahí con un partido que, por cierto, se llamaba Podemos, a los amigos de España, para que tengan esa noción. Entonces, Ismael García tenía su partido Podemos y de repente es directivo de Primero Justicia. Y de Primero Justicia, el partido que estaba poniendo a Capriles como candidato a la presidencia en dos oportunidades. Y mi país aplaudió eso. Entonces, por favor, José Brito, es nada comparado contra esta cochinada. ¿Contra aquella cochinada? Es nada. Claro, te lo traigo a colación porque empecé a buscar cosas de Alex Saab, porque sabes que me interesa muchísimo que venga para aquí, ¿no? Y veo que él presidirá una comisión, el señor Brito, para la lucha contra la corrupción. Pero no te rías, me parece que es la persona indicada, porque él sabe cómo se hace esto. Se parte. Claro, él lo conoce mejor que claro, entonces estaba buscando cosas sobre Alex Saab y veo que el señor también trabajó con Saab.